Buenas noches, queridos compatriotas. Me dirijo a ustedes con la convicción de que como país no hay prioridad más importante que la educación. Invertir más y mejor en educación ha sido la principal prioridad de mi gobierno y de eso quiero hablarles esta noche. En los últimos años nos hemos embarcado en un esfuerzo sin precedentes para sacar al sistema educativo de la situación de estancamiento o mediocridad en que se encontraba. Parecía que nos hubiéramos acostumbrado a tener un sistema educativo mediocre. Como si pensáramos que el país puede progresar a pesar de una educación regular o estancada. Si queremos ser un país desarrollado, es una obligación tener un sistema educativo de calidad que le otorgue a cada uno de los peruanos las oportunidades para crecer y salir adelante, que les dé las oportunidades para desarrollarse, para prosperar, para ser felices y cumplir sus sueños. Cada día estoy más convencido de que sin una educación de calidad simplemente no la hacemos como país. Es inaceptable un país que solo pueda tener o obtener una educación de calidad los que pueden pagarla. Esa es la raíz de las desigualdades. Pero esa realidad ya ha empezado a cambiar. Hemos trabajado para revalorar la educación pública y para que empiece a asumir el rol que le corresponde como el motor del desarrollo del país. La experiencia internacional nos muestra que los países desarrollados tienen una educación pública de calidad y que normalmente, en promedio, de cada 10 estudiantes, 9 provienen de la educación pública. En el Perú ya estamos avanzando en este camino. En los últimos años hemos entrado en una ruta obsesiva y tenaz de mejora educativa. Nuestros docentes son la pieza fundamental para transformar el sistema educativo. Por ello, estamos trabajando para revalorar la carrera docente. Tenemos que atraer y retener a los mejores. La beca Vocación de Maestro, por ejemplo, se creó para atraer a los mejores estudiantes de secundaria a elegir carreras de educación. A ellos les pagamos toda su carrera en las mejores universidades del país para que luego sean docentes de escuela, de colegios. Además, con la Ley de Reforma Magisterial, hemos establecido un sistema meritocrático de ascensos. Son ya centenas de miles de docentes que han dado evaluaciones y por su propio mérito han ascendido o han ingresado a la carrera docente. Entre el 2011 y el 2015, el ingreso promedio, la remuneración de los docentes, se incrementó en más de un 40%. Esto es un incremento significativo, pero aún es insuficiente. Al 2021, nuestros docentes deben duplicar su salario. Todo ello en base al mérito y a su esfuerzo. Esta ruta nos ha permitido además ir mejorando poco a poco el servicio que brindan nuestros colegios, nuestras escuelas. El acceso a educación inicial se ha ampliado significativamente y ahora las escuelas tienen materiales de excelente calidad que podrían encontrarse en cualquiera de los mejores colegios del mundo. En primaria, los docentes reciben guías para elaborar sus clases y son acompañados y asesorados por un docente con más experiencia. Y a aquel estudiante de primaria que le está costando más aprender, se le otorga el refuerzo escolar gratuito por las tardes. Por décadas, la educación secundaria estuvo abandonada y era solo de medio tiempo. El año pasado, se empezó ya con un nuevo modelo de secundaria, la jornada escolar completa. Se inició la implementación con este modelo en 1000 escuelas secundarias y este año iniciamos la implementación en 600 escuelas adicionales. Más horas de inglés, matemáticas, ciencia y educación para el trabajo. Más horas y de mejor calidad. Escuelas con un psicólogo o trabajador social para atender las necesidades de sus alumnos y con más personal administrativo para ser más eficaces. El país tiene el reto de continuar hasta la universalización de este modelo de escuela secundaria. Hemos implementado el programa más grande de becas de la historia republicana del país. Hoy son más de 83.000 jóvenes que por su esfuerzo y su talento acceden a una carrera técnica o universitaria a través del Sistema Nacional de Becas. Becas para los que necesitan. La escasez del dinero ya no es una limitación para acceder a una educación de calidad con este Sistema Nacional de Becas. En total, el sistema alcanzará este año la meta de 100.000 jóvenes que habrán recibido una oportunidad para labrarse un futuro mejor y la mejora de su entorno.
En educación superior tenemos ya una nueva ley universitaria. Las universidades públicas ya están cumpliendo esta ruta. El último hito fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, que ya inició el proceso de adecuación a la ley universitaria. ¡Qué bien! La SUNEDU ya está empezando a verificar que todas las universidades del país, públicas o privadas, cumplan con condiciones básicas de calidad para operar. Y el portal Ponte en Carrera le brinda a nuestros jóvenes mejor información para tomar decisiones para su futuro profesional. Además, nuestros estudiantes y docentes requieren estar en ambientes que los acojan, los motiven y que les permitan seguir aprendiendo. Por ello, se ha requerido una inversión histórica en infraestructura educativa sin precedentes. Pero aún somos conscientes que la brecha es grande. Por eso debemos seguir avanzando para invertir cada vez más y mejor. Además, es fundamental lograr una gestión más eficiente de las escuelas y del sistema educativo en general. Nuestras escuelas necesitan ser lideradas por los mejores. Ya van 15.000 directores y subdirectores que han sido seleccionados por propio mérito. Ellos cuentan con más recursos para poder ser los líderes de sus escuelas. Estas son las cuatro líneas de acción que componen la reforma educativa del Perú: revalorización de la carrera docente, mejora de la calidad del aprendizaje para todos, gestión eficaz del sistema escolar y cierre la brecha en infraestructura educativa. Todas estas intervenciones cuestan. No hay reforma educativa sin mayor presupuesto. Eso lo hemos entendido con claridad y hemos incrementado significativamente el presupuesto destinado a educación. Como país, ya hemos aumentado significativamente esta inversión en educación, que ahora llega a más de 25.000 millones de soles. Esto nos ha permitido alcanzar una inversión muy importante en educación, un aumento significativo en el Producto Bruto Interno, aproximadamente el 4%, de lo que encontramos en el año 2011, de tan solo 2.8% del PBI. Pero esto es insuficiente aún. Debemos avanzar hacia el 6% como una meta al 2021. 6% del Producto Bruto Interno al 2021 destinado a educación. Eso es lo que se tiene que hacer. Mañana comenzarán las clases en las escuelas públicas y con el inicio de clases empiezan también los anhelos y las esperanzas de los padres y madres de familia, jefes de hogar, que van a llevar a sus hijos a su primer día de clases en educación inicial. La alegría, espero, del estudiante de primaria por regresar a su escuela y reencontrarse con sus amigos y también con sus profesores. Y el estudiante de secundaria que ya está terminando la educación básica y empieza a pensar ya en qué carrera técnica o superior universitaria va a continuar. Mañana inician las clases y con estas tenemos una nueva oportunidad para construir el país que soñamos. No es sencillo, no es rápido y no es gratis. Pero nada de eso nos debe detener. Reformar la educación cuesta, y cuesta mucho. Pero mucho más nos costará no reformarla. A solo 5 años del Bicentenario como país, tengo claro que la educación debe ser la obsesión de todos los peruanos. Nosotros podemos lograrlo. Junto con el inicio de clases, se hará también el inicio de los exámenes médicos para poder chequear la salud de nuestros hijos. Y junto con el inicio de clases, también se inicia el programa Jaliwarma para llevar la alimentación a las escuelas públicas, sin importar si es de la sierra, la costa o la selva. Seguiremos avanzando, porque podemos ser un país desarrollado, porque podemos ser un país próspero, podemos ser un país que otorgue más y mejores oportunidades a sus ciudadanos, a los jóvenes. Pero para esto tenemos que ser un país con una educación de calidad y que todos nos sintamos orgullosos. Y esta es la ruta, esta es la política de Estado que estamos dejando como legado para que el siguiente gobierno continúe esta política. Avancemos más en la educación. El Perú ha apostado a lo largo de su historia republicana en la minería, en la explotación de recursos naturales. Ya es hora de apostar por la educación. Muchas gracias.